¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Historia y Cultura. Yo soy Lucius y hoy vamos a seguir hablando sobre Gil González Dávila. En la descripción de este video están junto el enlace para ver la primera parte en caso de que no la hayan visto. En esa primera parte vimos cómo Gil González con sus 100 exploradores evacuaron la zona del río Terraba en balsas. Una vez que llegaron a la costa, continuaron el avance siempre hacia el noroeste y siempre cerca de la costa con el fin de poder divisar los barcos comandados por Andrés Niño. Gil González y sus hombres emprendieron una larguísima marcha. Pasaron por varios pueblos y evangelizaron a los nativos. Al mismo tiempo recibieron muchas piezas de oro y el botín se hacía cada vez más grande. Tras la larga marcha arribaron al territorio del cacique Chorotega, que hoy en día se conoce como Tibibes. Y aquí finalmente se volvieron a encontrar Gil González con el piloto Andrés Niño. Este fue un momento de regocijo, pues la expedición había dado frutos y los 4 barcos habían sido reparados. Una vez reunidos, se elaboraron un plan, y este consistía en dejar en la bahía 2 barcos anclados, mientras que Andrés Niño tomaría 2 barcos y continuaría explorando el Océano Pacífico. Por su parte, Gil González continuaría explorando el territorio costarricense por tierra. Marchó con sus hombres a los territorios que hoy en día conocemos como Orotina y posteriormente a Vangares. Eventualmente tomaría un rumbo hacia la península de Nicoya. Aquí se encontraría con una población mayor a todas las que previamente visitó. El rey de esta tierra llamado Nicoa o Nicoya lo recibió con buena amistad. Estos indígenas pertenecían a la etnia Chorotega, proveniente del territorio mexicano. Las mujeres vestían con mandiles, se dividían el pelo en el centro y se hacían 2 trenzas. En el caso de los hombres, estos vestían con un jubón y una falda. Se rapaban el frente de la cabeza y se dejaban una cola. Ambos se tatuaban y se colocaban aretes de hueso y oro. Durante las fiestas, los hombres se colocarían plumas, joyas de oro y collares de conchas. En esta zona se han hallado piezas de cerámica que se caracterizan por el uso de varios colores. También se utilizaba el cacao como moneda, y como nota curiosa les voy a contar que también se falsificaba, le extraían la almendra y rellenaban la coraza con tierra. El cacique Nicoya accedió al bautizo al igual que 6.000 de sus súbditos. Nicoya le entregó una suma enorme de oro a los españoles y festejó la llegada de estos durante 10 días. Incluso el día que Gil González y sus hombres partieron, el cacique les regaló 6 ídolos de oro, pues este dijo que ya no los necesitaba y había aceptado la fe católica. Los aventureros continuaron con la expedición y ahora se dirigieron hacia el norte. Después de una larga marcha, arribaron a un territorio que hoy en día pertenece a Nicaragua, y aquí yacía otro reino, cuya población era aún mayor que la de los nicoyas. Este reino se extendía desde Rivas hasta Peñas Blancas. El gran reino rozaba un gigantesco cuerpo de agua. Aquí vivía Nicaragua, el rey más poderoso de la región. Estos indígenas eran nahuas, al igual que los aztecas o mexicas, pero en esta región se les llamaba niquiranos. Nicaragua aceptó ser bautizado, pero antes hizo unas preguntas que en mi opinión vale la pena citar. Entonces Nicaragua preguntó así: ¿Ha escuchado hablar de un gran diluvio que acabó con la humanidad? ¿Volverá Dios a naufragar la tierra? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Cómo se mueve el sol, la luna y las estrellas? ¿A qué distancia se encuentran? ¿Cuándo dejarán de brillar? Completados los bautizos de 9.000 almas y recibido el oro, Gil González continuó su marcha. Así fue como llegaron a la provincia de Nochari. Estaban los españoles haciendo el típico intercambio con los indígenas, cuando en eso arribó al pueblo un grupo muy llamativo. Eran casi 500 personas, decenas de hombres cargaban pavos, otros pendones, las mujeres venían adornadas con discos de oro, más hombres tocaban instrumentos musicales, y liderando las más notables figuras del señorío indígena, venía el rey Tirianjen. No solo era rey, sino que también un gran guerrero, incluso se había ganado el respeto de sus enemigos. Gil González le ofreció la fe cristiana a Tirianjen. El rey contempló la posibilidad y expresó que regresaría en 2 días para ser bautizado. Y así como lo dijo, así regresó, pero no en plan de bautizo ni de amistad. Trajo consigo un enorme ejército, se dice que hasta de 5.000 hombres. En apuros, Gil González montó su caballo y dirigió sus hombres a la plaza del pueblo,
donde los flancos no estarían tan expuestos y así la diferencia numérica no traería tanta desventaja. Los guerreros dirianos cargaron hacia los españoles. Espadas de acero chocaron contra escudos, hachas y las lanzas volaban. Los españoles lograron rechazar la primera ola del ataque indígena. El bando diriano había derramado más sangre. Sin embargo, Gil González aprovechó esta ventana de tiempo para retirar sus hombres, ya que Diriangén continuaba siendo superior en números. Apurados, los españoles buscaban regresar al Golfo de Nicoya, donde les esperaba a los barcos que habían dejado anclados. Durante la marcha retirada, Gil González y sus hombres, reducidos a unos 60, pasaron de nuevo por el reino de Nicaragua, y aquí fueron emboscados por los niquiranos. Los españoles lucharon y continuaron la retirada como pudieron. Aquí fueron muy útiles los cuatro arcabuces que tenían en su poder. El proyectil de este arma era letal, pero lo más importante era el escandaloso estruendo y el humo que emitía y que sembraba temor en los enemigos. Finalmente dejaron la emboscada atrás. Hacia el sur, donde los indígenas habían sido amigables, no hubo problemas. Y lograron abordar los navíos y de momento vamos a dejar esta historia hasta aquí. Espero que les haya gustado esta historia y de así serlo, no se olviden de suscribirse al canal y de darle like a mi página de Facebook. Yo soy Lucius y en el próximo episodio veremos cuáles fueron las consecuencias de esta expedición. Muchas gracias, chao.